Bien, pues con esto vamos a dar paso al segundo proyecto que viene por parte del Ayuntamiento de Ferrol. Es un proyecto que nada tiene que ver con los que hemos visto anteriormente, que es un proyecto de dieta artagora. Y para explicarnos este proyecto, está con nosotros María Teresa Deus Trasovares, que es consejera, bueno, es un consejera de un montón de cosas, de economía, de hacienda, de patrimonio, de empleo, de muchísimas cosas dentro del Ayuntamiento del Ferrol. Este proyecto, sin duda promueve, como veréis, promueve el valor de la dieta ártabra como patrimonio cultural local, así como la salud y el bienestar de la población, ¿no? Yo creo que el objetivo básico es hacer de la gastronomía local un foco de atracción turística. Es un proyecto interesante, es muy sabroso y estamos locos por oírte. Bueno, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Encantada de estar aquí y darle las gracias a la organización de todo este fórum y encantada de estar en Lugo, porque Ferrol somos una ciudad que está hermanada con Lugo, con lo cual tenemos muchos lazos, ¿no?, de unión y colaboramos mucho ambos ayuntamientos, ¿no? Entonces, para mí un placer volver a estar aquí después del San Froilán que pasamos hace poquito tiempo. Bueno, desde Ferrol se conoce, esta ciudad se conoce como ligada pues a la construcción de barcos, ¿no? O sea, Ferrol, la mayoría de la gente que seguro que estáis aquí la conocéis como ligada a la construcción de barcos y tuvo su época dorada, ¿no?, y floreciente, y después pues con el tema de la reconversión naval pues cayó pues en una situación económica más crítica, ¿no?, de la cual le cuesta y le está costando mucho despegar, y ahora mismo pues parece que tenemos pues bueno, unas buenas perspectivas, ¿no?, en ese sector. Pero desde luego que no podemos centralizar solamente la economía de Ferrol en la construcción de barcos, ¿no? Entonces, desde este gobierno municipal, lo que hemos pretendido y pretendemos es diversificar, ¿no?, de una vez, que se ha hablado mucho todos estos años, se ha hablado de diversificación económica, pero no se ha llegado nunca a puerto, ¿no? Entonces, dentro de esa diversificación económica, pues hemos pensado pues que Ferrol tiene otras potencialidades, ¿no?, ligadas al turismo, ligadas al patrimonio, porque la ciudad de Ferrol está en la lista, en la candidatura de la lista de ciudades candidatas a patrimonio mundial de la humanidad, ¿no?, por su patrimonio militar, su patrimonio industrial, la configuración que tiene de el barrio de la Madalena, ¿no?, que es una configuración ligada pues a esa historia, ¿no?, y a esa trayectoria que tuvo la ciudad, que la hace pues distinta, ¿no?, a otras ciudades. Se conoce por la tableta de chocolate, ¿no?, porque tiene las calles totalmente divididas, y bueno, características, ¿no?, de la arquitectura, esas características de la ciudad, después ligadas también pues a esa trayectoria también en la gastronomía, pues que ha ido a través de los años ganando peso, porque bueno, pues tiene una escuela de hostelería en un ayuntamiento muy cercano, que es Puente de Eume, donde se forman muy buenos profesionales de la restauración. Mismo en la ciudad de Ferrol, pues tenemos una escuela de hostelería dentro de las instalaciones militares, ¿no?, de los militares. Entonces, bueno, pues todo eso nos hizo pensar en que teníamos que desarrollar pues un plan estratégico de dieta saludable. Porque dieta saludable, ¿por qué? Porque teníamos ahí una experiencia en un ayuntamiento cercano y con unos promotores que fueron los que nos hicieron este plan estratégico, que tenía
tenían una gran experiencia y habían sido pues ganadores de premios de dieta los 100.000 con un proyecto que se llama los 100.000 motivos de peso, ¿no? Que es un proyecto unido a hábitos saludables de que quieren combatir lo que es la obesidad, ¿no? Y que ha tenido cantidad de premios y que, bueno, pues vimos que primero teníamos materia suficiente como para generar pues un plan estratégico, pero un plan estratégico que, bueno, yo, claro, en este poco tiempo sintetizarlo pues es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, en principio, no, yo no he pasado porque no he empezado. No, simplemente porque claro, estaba movida porque la presentación. Ah, porque perdón. No se veía bien del todo. Vale. Ya está. Vale. Vale. Bueno. Es un proyecto estratégico y cuyo objetivo general pues es hacer de la gastronomía local un foco de atracción turística, ¿no? Reconociéndola como patrimonio cultural y motor del desarrollo turístico para implantar una estrategia de turismo gastronómico sostenible y saludable a través del proyecto Dieta Ártara, ¿no? ¿Cuál es la visión de ese proyecto? Pues convertir a Ferrol en una ciudad gastronómica sostenible y saludable, un destino de turismo gastronómico en el contexto de Galicia para alcanzar nivel nacional e internacional, contribuyendo a la economía sostenible localizada en la extraordinaria red de Ferrol en el contorno de la costa ártabra del Océano Atlántico, proponiendo una oferta gastronómica de origen alimentario milenario y de la ciudad de la Ilustración, involucrando los sentidos de las personas y afectando a su actitud como hábito saludable. Por lo que yo decía, o sea, unimos lo que es el patrimonio, la cultura, unimos todo eso, ¿no? Pues en este proyecto, ¿no? La misión sería pues inspirar la diversificación de las empresas de turismo gastronómico y su expansión para satisfacer las necesidades de los visitantes, desarrollar el crecimiento de la mano de obra cualificada y apasionada por la gastronomía, fomentar la confianza y el orgullo de la población local sobre nuestra cocina y la dieta como atractivo turístico y alcanzar un desarrollo sostenible y saludable. ¿Qué es la dieta ártabra? Bueno, ahí viene ahí, pero bueno, os lo voy a decir. La gente dice, yo conozco la dieta atlántica, pero no conozco la dieta ártabra, ¿no? Entonces, la dieta ártabra es dieta atlántica, pero de la costa ártabra. O sea, nosotros tenemos una franja costera que es donde tenemos ahí, pues eso, el producto de proximidad, el producto que nos da la ría, el producto. Entonces, nosotros lo que queremos es sacarle valor a todo eso, ¿no? Ponerlo en valor, o sea, que todo esos productos, tanto del mar como de la tierra, ¿no? Pues tengan ese valor y que, bueno, puesto en manos de los restauradores, le saquemos partido, que tenga una marca de calidad, que se conozca y que pueda la gente vivir de eso y vivir mejor, ¿no? Es un proyecto también eso, económico, ¿no? O sea, ¿cuál es la misión? Pues inspirar la diversificación de la, bueno, esto ya lo puse. El objetivo. ¿Y por qué no me paso? ¿Eh? Vale. Entonces, como dije, es un plan estratégico y ese plan estratégico pues lo hemos constituido como 7 objetivos, ¿no? 7 objetivos que, bueno, pues el Ferrol Ciudad Gastronómico, que bueno, el objetivo es, pretende potenciar pues la imagen de marca de Dieta Ártabra, de la Costa Ártabra, ¿no? El objetivo 2 es la gastronómico sostenible, ¿no? Pues que desenvolver los objetivos de desenvolvimiento sostenibles de los ODS, ¿no? Precisos para alcanzar una ciudad gastronómica de turismo sostenible, promoviendo una alimentación respetuosa con el medio ambiente y las tradiciones locales y el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible como cultura inmaterial de los pueblos. El objetivo 3, ciudad gastronómica saludable, que es el que dijimos un poco que fue donde inició este proyecto, ¿no? Pues diseñar e implantar una estrategia de alimentación saludable para la población, que es lo más importante, que una población sea sana, que coma sano y que, bueno, pues realmente lo que nos interesa también en este objetivo también es crear esos ambientes, esa cultura, ¿no? de comer sano, y también vamos a hacer muchas acciones con los niños, con los colegios, porque realmente es donde en principio
principio, pues donde tenemos que ahí el caldo de cultivo para que esto pueda más adelante pues tener éxito, ¿no? El objetivo 4 pues es la Ferrol ciudad gastronómica del Camino Inglés. Bueno, no comenté que otra de las potencialidades que tiene Ferrol pues es el Camino Inglés, el Camino de Santiago, que sale desde Ferrol y que ahora mismo pues está potenciándose muchísimo, o sea, está triplicando ya cifras desde el año anterior a la pandemia, ¿no? Entonces creemos que hacer una ruta gastronómica dentro del Camino Inglés pues también sería un eje a desarrollar en este proyecto, ¿no? Ferrol ciudad gastronómica de la Ilustración, lo que dije, un poco ligado a todo ese movimiento tanto de sobre todo arquitectónico que tiene la ciudad y de costumbres y demás, o sea, entonces sería también, o sea, todo va ligado a esa tradición y a esa cultura que tenemos. Ferrol ciudad gastronómica de la resiliencia, bueno, saliendo ahora del COVID, ¿no? O sea, que tenemos que potenciar ahí todo el tema de la industria y ligada pues a la restauración y demás, y el turismo rural gastronómico, porque bueno, tenemos algunos espacios muy bonitos dentro de Ferrol y con historia. Nosotros lo que sí, todo el proyecto va ligado, digamos, a la historia y al patrimonio material e inmaterial. Por ejemplo, pues una de las acciones que tenemos ahí para desarrollar dentro de este turismo rural gastronómico pues sería ligado a por ejemplo, el Valle de Esmelle, que es un valle pues mágico dentro de Ferrol, que tiene ahí unas historias que del Mago Merlín, de la cocina ligada a Cunqueiro y el Mago Merlín. Bueno, pues sería potenciar este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, en principio, bueno, yo lo que traje aquí es una presentación un poco de las principales acciones que lleva este proyecto de Dieta Ártabra, ¿no? Como dije, pues tiene dentro del objetivo 1, pues desarrollar un proyecto de Dieta Ártabra, pues por ejemplo, una de las acciones sería elaborar un mapa de zonas diferenciadas en las proposiciones gastronómicas por barrios y parroquias de la oferta gastronómica local, fomentar la producción de la ría de Ferrol y los productos del mar. Bueno, hay una serie de acciones, pero casi, como estoy viendo que me queda poco tiempo, voy un poco a contar, ¿no? Un poco lo que aquí, bueno, pusimos distintas acciones de distintas líneas. Por ejemplo, es un proyecto que empezamos en el 2020, ¿no? Pero que, bueno, por el tema de la pandemia y los temas administrativos, pues lleva poco tiempo realizando acciones, ¿no? Entonces, algunas de las acciones que hicimos fue este verano, pues unas cenas en barco dentro de la ría. El barco daba una vuelta por la ría, llevaba una guía que iba diciendo pues las características de la ría de Ferrol y lo que estaban viendo, y luego pues fondeaba enfrente al castillo de San Felipe, y ahí pues había una cena con productos de proximidad, productos de la dieta ártabra, y la verdad es que fue todo un éxito. Todas las cenas que se hicieron en el mes de agosto y los dos primeros fines de semana de septiembre estuvieron llenos, y bueno, pues es una de las acciones que pudimos realizar dentro del proyecto. También hicimos algún show cooking, ¿no? Con los cocineros locales, porque bueno, nosotros dentro de las acciones que pudimos hacer, bueno, pues aparte de fue nombrar dos embajadores de Dieta Ártabra, que lo hicimos nombrando a dos cocineros que tienen pues los soles Michelin en Ferrol, y entonces, bueno, son Miguel Ángel Campos, que es de Restaurante La Gabeira, y Daniel López, que es del Camino Inglés, que son pues eso, los dos cocineros más insignes de Ferrol, pero como dije antes, hay muchos cocineros ahora mismo en Ferrol con categoría como para continuar, ¿no? Y darle trayectoria a este proyecto, ¿no? Pero realmente estos dos cocineros también tienen mucha experiencia en organización, porque son cocineros que pertenecen al Grupo Nove y que ya también pues han trabajado, y entonces creemos que bueno, pueden potenciar bastante este proyecto, ¿no?
Una de las acciones que también hemos desarrollado pues es constituir la mesa gastronómica, que bueno, aquí contamos que es muy importante porque es la participación de los agentes que tenemos en Ferrol, ¿no? Pues la Asociación de Empresarios de Hostelería y Comarcas, la Asociación de Mercados de la Magdalena, Caranza y Recimil. Realmente, bueno, en los mercados queremos potenciar y tenemos que cambiar un poco el tema del mercado tradicional, convirtiendo, bueno, sobre todo, por ejemplo, ahora mismo en el mercado de la Magdalena, pues se va a tirar pues una antigua nave provisional que había del mercado, ya está desalojada y se va a tirar en este mes o el mes que viene, y se va a poner en ese espacio pues un mercado gastronómico, ¿no? Que va unido a este proyecto, ¿no? Otra de las entidades que forma parte de la mesa gastronómica pues es el GALP, el Golfo Ártabro, la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, la Escuela de Hostelería de la Graña, que como dije, bueno, pues está dentro de las instalaciones militares, ¿no? Y de ahí también, dentro de las acciones que va a desarrollar el proyecto, hay una acción que tenemos ahí diseñada, que bueno, como a lo mejor algunos de los que están aquí, no lo sé, hizo la mili en Ferrol, ¿no? Y entonces hay mucha gente que se acuerda de que hizo la mili en Ferrol y le gusta ir a Ferrol para ver esto. Entonces queremos hacerlo con la Armada y estamos, bueno, están participando muy activamente en esta mesa, ¿no? Pues para recuperar pues ese evento de la jura de bandera, hacer un menú ligado a esa conmemoración y bueno, pues que sea algo también relevante y que pueda dar conocimiento a este proyecto, ¿no? Confederación de Empresarios de Ferrolterra y Ortegal, los chefs embajadores, la Asociación Seitura 22, que es un GDR, que es una agrupación de desarrollo rural y con la que están participando activamente en este proyecto. Tuvimos hace poco una reunión con ellos y nos trajeron a todas las asociaciones, ¿no? Y a todas las agrupaciones de productores y demás que quieren participar activamente, porque ellos también ven pues una manera, ¿no?, de potenciar y darle valor pues al mercado que ellos tienen ahora mismo, ¿no? La Sociedad Mixta de Turismo que tenemos en Ferrol y la Universidad de La Coruña, que también está participando activamente, porque dentro también de las acciones llevamos bastantes acciones ligadas pues a la investigación y al desarrollo en esta materia. El proyecto es muy amplio y en poco tiempo pues da poco tiempo para explicarlo, ¿no? Como plan estratégico le habíamos dado una duración para implementarlo de 3 años, pero bueno, creemos que nos va a llevar un poquito más por trabas administrativas y demás, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ya no me paso más del tiempo.